esta vigilia y mostráis vuestro deseo de ser aceptados en la comunidad espiritual de esta cristiana orden. Se os pedirá que meditéis sobre el compromiso que realizaréis en vuestra investidura. Se os pedirá que confeséis vuestros pecados, que reafirméis vuestra fe y que reflexionéis sobre vuestra misión. Miembros de la orden, compartiendo esta ceremonia con los postulantes, demostráis la perseverancia en el cumplimiento de la promesa de la orden, de responder a su llamada y en glorificar a Dios con vuestra caballerosa obra. Aprovechad esta oportunidad para añadir nueva fortaleza y orientación. Y a todos los presentes, les informo que una vigilia es una vigilante. Y para vigilar eficazmente debemos escuchar. Aseguraos de atender al mensaje que el Creador tiene para vosotros. Introducción. Los orígenes de la Orden de San Lázaro se remontan al siglo III después de Cristo, cuando los cristianos realizaban peregrinaciones hacia la Santa. Muchos de aquellos peregrinos contraían la lepra y recibían cuidados en el hospital de San Lázaro en Jerusalén. El hospital era atendido por monjes armenios que seguían la regla de San Basilio y se encontraban sujetos a la jurisdicción del patriarca de Jerusalén. La verdadera historia de la Orden de San Lázaro como orden hospitalaria data del principio de la cruzada, en el año 1098 después de Cristo. Muchos de los caballeros cruzados de otras órdenes contraían la lepra e ingresaban en la Orden de San Lázaro para proteger a sus hermanos y sus obligaciones. La Orden de San Lázaro se convirtió en orden militar, además de hospitalaria, y fue conocida como Orden Soberana por el Papa Pascual II en Bula del año 1115. Cuando los caballeros lataristas regresaron a sus hogares en Europa, se establecieron encomiendas de la Orden en Bartoletta, Inglaterra, en 1135, en Boigny, Francia, en 1149, en Capua, Italia, en 1226, en Lillington, Escocia, en 1230, en Viena, Austria, en 1267 y posteriormente en otros países. Con la caída en 1291 de San Juan de Acre, último bastión cristiano en Tierra Santa, la Orden de San Lázaro restableció sus cuarteles generales en Europa sin modificar su propósito hospitalario original. La Orden recibió el patrocinio del Rey de Francia, siendo unida a la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y floreció hasta la época de la Revolución Francesa. En 1830, la Orden regresó a la protección espiritual de su patrón eclesiástico histórico, el patriarca católico griego Melquí. Los caballeros eligieron un nuevo gran maestre y la Orden adquirió un carácter internacional. En 1910, el patriarca Cirilo VIII reorganizó la Orden y estableció un nuevo cuartel general en París, desde donde se ha extendido a muchos otros países a lo largo del siglo XX. La Orden, desde el año 1935, ha estado bajo el maestrazgo de los sucesivos duques de Sevilla hasta septiembre de 2008, fecha que fue en que fue nombrado nuestro actual gran maestre, don Carlos Jerez de Borbón, marqués de Almada. Con el paso de los siglos han evolucionado en el seno de la Orden ciertos compromisos teológicos definidos, de los cuales podemos inferir la espiritualidad para los actuales miembros. En su corazón, la Orden abraza todas las tradiciones religiosas cristianas. En este ecumenismo, el que hace única a la Orden de San Lázaro entre todas las órdenes de caballería cristiana. Es de esperar que todos los postulantes a nuestra Orden, así como sus miembros, permanezcan siempre alerta y aprecien esta nueva comunidad espiritual de hermanos en San Lázaro. Postulantes, estáis a punto de entrar en una hermandad que va a exigiros dedicación, entrega y voluntad de servir. Debéis hacer vuestra entrada en la Orden conscientes de que aquí venís a dar, no a recibir. Si no venís a dar, si vuestra intención es sacar provecho egoísta de vuestra condición de caballero, os invitamos a ejercer vuestra libertad, aquí y ahora, y no entrar en nuestra orden. Aún estáis a tiempo. Dios nuestro Señor, en su infinita misericordia, os ha alumbrado en el camino de la vida y ha tenido bien permitir que, utilizando vuestra inteligencia, vuestro trabajo y vuestro esfuerzo cotidiano, hayáis alcanzado metas importantes en la vida y también la oportunidad de estar hoy aquí. Nuestro gran maestre desea que esta ceremonia de cruzamiento como caballero de San Lázaro sea el umbral que crucéis para orientar vuestra vida por el Evangelio con humildad. Debéis acercaros a San Lázaro para que, a través de vuestra dedicación, de vuestro tiempo y de todo aquello que voluntaria y generosamente consideréis que podéis aportar, podéis alcanzar nuevas metas espirituales.
Como sabéis, nuestra orden es ecuménica y está compuesta por cristianos de todas las procedencias. Lo que nos une en el amor al otro es el ejercicio de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Fe en nuestra creencia religiosa que da sustento a nuestra espiritualidad. Esperanza en alcanzar, después de nuestro paso por este mundo, la gloria eterna. Caridad como camino que nos lleva a ser los mejores, más justos y mejores cristianos. Vais a vivir a continuación una hermosa y emocionante ceremonia que quiere recordar aquella vela de armas que todos los aspirantes a caballeros hacían para purificar su cuerpo antes de ser cruzados y admitidos a las órdenes de caballería. Sin duda, será esta vela el mejor recuerdo que guardéis siempre de vuestra entrada en nuestra orden. Ruego a Dios, nuestro Señor, que os ilumine a partir de hoy por el camino de la caridad y de la bondad, que vuestros actos sirvan de ejemplo a vuestros familiares y amigos y que vuestro espíritu de apostolado os permita acercarlos a nuestra hermandad. Ahora leemos todo. Postulantes. Señor Dios nuestro, tú escogiste a Lázaro como amigo y nos lo presentas como ejemplo de santidad y resignación y paz. Que nosotros nos buscamos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar. Que donde haya duda pongamos fe, donde haya desesperación pongamos esperanza, donde haya tiniebla pongamos luz, donde haya tristeza pongamos alegría. Te lo pedimos por la intercesión de San Lázaro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En días pretéritos, aquellos que iban a ser investidos caballeros pasaban la noche orando ante el altar, velando sus almas. En memoria de su magnífico ejemplo, nos hemos reunido con vosotros en esta hora en que os convertiréis en miembros de la Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, Belén y Nazaret. Venimos a implorar a Dios que nos perdone de todas nuestras faltas, de tal forma que podamos recibir su luz y su bendición con el corazón limpio y el propósito verdadero. A partir de ahora, podéis prometer verdaderamente servir al Señor Jesucristo, seguir su luz leal y fielmente todos los días de vuestra vida, al convertiros en caballeros y damas. Así pues, os comprometéis a servir la orden y a todo lo que encontréis en nuestra vida cotidiana, reflejado en el amor de Jesucristo por San Lázaro. De una forma especial, tanto en palabra como en acto, daréis a conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo con vuestro ejemplo. Te imploramos, Dios Todopoderoso Eterno, que en tu paternal bondad acoja nuestra debilidad y extienda sobre nosotros tu abrazo de majestad. Permítenos ser verdaderos siervos de nuestro hermano Lázaro, nuestro patrón espiritual, y de tu único Hijo engendrado, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina como Dios y es uno contigo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así pues, ¿cuál es la misión que acometemos como miembro de la Orden de San Lázaro? ¿Qué es lo que Cristo nos ha llamado a ser en esta Orden de Caballería? Afortunadamente, el mismo Señor nos da la respuesta a estas preguntas. En el Evangelio, según San Juan 11:1-43, se nos habla de la muerte de Lázaro de Betania, hermano de María y Marta, y de cómo Jesús le devuelve de nuevo la vida después de 4 días. Haciendo esto, Cristo demostró de forma tangible el mayor don de Dios a la humanidad. Nos prometió en palabras del mismo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que viva y cree en mí, nunca morirá. Hoy, al igual que Lázaro de Betania, nosotros realizamos un nuevo comienzo en la vida. Una vida que será bendecida de una manera a la que pocos afortunados conocen. Con la bendición de servir a la humanidad por lo mayor de todas las razones: el amor de Dios. Permítenos, Señor, realizar este nuevo comienzo con la conciencia limpia, libre de culpa. Y permítenos que todos los aquí presentes nos comprometamos a vivir esta nueva vida como si de nuevo fuésemos bautizados en nuestra fe. Monseñor Don Miguel Castillejo Sorray. Ilustrísimo señor coronel Don José Luis Alemán Artiles, excelentísimo señor Don Corrado García de la Pedrosa y Campoy, excelentísimo señor Don Alfonso Jerez de Borbón, ilustrísimo señor Don José Antonio López de Villariño y Torre de Castro,
Ilustrísimo señor don Juan Rodríguez Rubio y Rodríguez Rubio. Realizamos ahora el acto de arrepentimiento. Póngase de rodillas, por favor. Queridos hermanos en Cristo, el amor de Dios es infinito, así como su misericordia. Él acoge a los postulantes, a los pecadores, y nos invita a su mesa. Arrepintámonos ahora de nuestros pecados con la confianza del perdón de Dios. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, mis hermanos, que he pecado de palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nos conceda un verdadero arrepentimiento, enmienda de vida y la gracia y el consuelo de su Espíritu Santo. Amén. Pero ya que nosotros somos débiles para conseguir nuestro fin, repitamos con confianza en el Padre las palabras que nos enseñó nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Procedemos ahora a la renovación de los votos bautismales. Poneros de pie. Renunciáis a Satanás y a todas las fuerzas espirituales malignas que se rebelaron contra Dios. Renunciáis a los poderes diabólicos de este mundo que corrompen y destruyen a las criaturas de Dios. Renunciáis a todo deseo pecaminoso que te aparta del amor de Dios. Abrazáis a Jesucristo y lo aceptas con todo tu corazón como tu Salvador. Acepto. Vuelcas toda tu confianza en su gracia y amor. Permanezcamos en pie para realizar la profesión de fe. ¿Creéis en Dios Padre? Bienaventurados sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pureza de alma nos ayudará a buscar el espíritu en nuestro interior. Ese espíritu es Dios, y buscando a Dios encontraremos el reino de los cielos. Espíritu Santo y Dios nuestro, ven a nosotros e ilumínanos
para que sigamos tu voluntad y busquemos tu reino en todas las cosas. Amén. Amén. Postulante seguro. Bienaventurados sean los que lloran, pues ellos serán consolados. Llorar es reconocer nuestra propia mortalidad y limitaciones. Llorando reconocemos nuestra debilidad y fragilidad. Llorando trascendemos de nosotros mismos a la completa dependencia del Señor. El Evangelio nos recuerda que aceptando nuestra vulnerabilidad, Dios nos confortará. Cristo Señor Dios, tú que sufriste la muerte en la cruz, está presente en la hora de nuestra muerte para darnos consuelo y fortaleza, y danos valor para consolar a todos los que lloran. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La verdadera mansedumbre proviene del reconocimiento de que Dios es el creador de todo y de que todos somos hijos de Dios. Así pues, somos los guardianes de nuestros hermanos. Nos ha sido dada la vida para amar a nuestros semejantes. Señor Dios, que tomaste forma humana y dejaste que te clavaran en la cruz, guárdanos siempre manso y humilde de corazón como tu Hijo que volvió de la muerte, nuestro único Dios hecho hombre. Amén. Bienaventurados sean aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La caballería exige una búsqueda, un viaje, y el verdadero caballero entiende que nuestra cristiana tarea sea buscar la bondad de Dios en todas las cosas. Esta vocación nos emplaza a encontrar la bondad de Dios en toda su creación. Señor Dios, que creaste el mundo con tu bondad, infúndenos el deseo de ser uno contigo y con toda tu creación. Amén. Bienaventurados sean los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. La posición social, el poder y la prominencia no son dados providencialmente. Cuando nos encontramos en tales situaciones, se presenta una elección, la de dominar, someter y controlar, o la de servir, de ser el generoso instrumento de la bondad divina. El verdadero camino del cristiano siempre nos lleva a través de la misericordia con el necesitado. Señor Dios Padre, así como tu único Hijo, Jesús, durante su crucifixión, rezó por el perdón de aquellos que le persiguieron y le mataron, y ofreció el paraíso a los que murieron con él, ayúdanos a ser misericordiosos con aquellos con los que nos encontramos día a día. Amén. Bienaventurados sean los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En medio de la vida estamos en la muerte. Todas las cosas de este mundo perecerán. Así pues, necesitamos buscar a Dios y acomodar nuestra voluntad a la suya. Busquemos a Dios mirando como un niño inocente mira a sus padres, con el corazón puro y sin albergar temor. Señor Dios, amante, extirpa de nuestros corazones toda mácula de pecado y deslealtad y muéstranos el fuego purificador de tu divino amor, que habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Por tu nombre, Señor. Bienaventurados, pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién se mantendrá firme en un mundo plagado de conflictos, confusión y conflagraciones? ¿Quién hablará por la paz en el mundo? ¿Quién trabajará por la paz en las ciudades? ¿Quién vivirá en paz en sus hogares? Señor Dios, príncipe de la paz, inspíranos con tu Santo Espíritu como hiciste con tu Hijo Jesús. Ayúdanos a entender que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, requiere que como miembros de la Orden de San Lázaro nos convirtamos en propagadores de la paz. Amén. Postulante de diálogo.
Bienaventurados sean los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos serán el reino de los cielos. Las tribulaciones de la vida dan significado a nuestra existencia y son nuestras pruebas. Cuando se sirve a Dios en el mundo, no debería sorprendernos al hallarnos perseguidos. Jesús murió no porque Él hiciera ningún mal, sino porque sirvió a su Padre Celestial en todas las cosas. ¿Debemos esperar menos en nuestras propias vidas? Dios, que por la fe en tu Hijo Jesucristo nos proteges incondicionalmente en todas las tribulaciones de la vida, ayúdanos a ser fieles en las horas oscuras y nos albergues no albergará ningún temor, y a buscar siempre tu reino para que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Meditemos ahora en silencio la totalidad de nuestro compromiso para responder a la llamada del Salvador, a la sencillez, el amor y la incansable defensa de nuestra fe. Guardan 3 minutos y pasan otros siguientes. Requeremos esta oración para tener fortaleza en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Todos, enséñanos a nosotros, a seguirte como tú mereces, a dar sin importar lo que cueste, a luchar y ser la gracia de Dios, a encontrarnos y buscar descanso, a trabajar sin querer.
yo serviré. 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 Vosotros, damas y caballeros de la Orden de San Lázaro, deberéis estar firmes y recordar este voto que habéis hecho a Dios, a la Orden, a San Lázaro y a nuestro gran maestro. Podéis apagar la vela. La ceremonia de la guerra de armas ha finalizado.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que tengamos una buena noche, mañana será un gran día con la presencia y con la investidura de estos nuevos caballeros. Podéis ir. Don Giuseppe Sinisi ha sido hoy, el que ha dado la ceremonia, maestro de ceremonia, que se llama la Orden Militar de San Lázaro, y ha sido un acto precioso que yo, nunca había tenido oportunidad de vivir, aunque sí me lo había contado muchísimas veces el señor Alfredo Til, y que, hoy ha sido muy emotivo, me ha encantado, enhorabuena, porque como maestro de ceremonia lo has bordado, lo ha hecho genial, y qué bonito toda la puesta en escena. Buenas noches, y me gustaría que conocieran nuestros telespectadores y todo el mundo en qué consiste hoy lo que es la investidura, y el previo, diríamos. Bueno, sí, es el previo para mañana. Esta es la ceremonia, se repite una ceremonia que hacían los antiguos caballeros cuando iban a hacer las cruzadas para entrar en una orden de caballería. Se repite los mismos actos, los mismos signos, la misma devoción a la espada, y es el primer paso para entrar mañana en la orden de San Lázaro y Jerusalén, que es una orden hospitalaria y militar. ¿Por qué la vela de armas? Es justo porque en el 1098-1100, por ahí, después de Cristo, cuando iban las cruzadas, los caballeros, antes de entrar en una orden de caballería, estaban velando la noche anterior, cuidando sus armas, rezando, para luego hacer una ceremonia de investidura, entrar en una orden. Este año son muchos los que van a ser investidos, ¿no? Son unos 26, entre los cuales está también el alcalde de Marbella y otras personalidades de España y de fuera de España. ¿Esto lo hacéis todos los años, que cada vez en una provincia diferente? Sí, cada vez en una provincia, diferente, lo decide el Gran Consejo Magistral, el Gran Priorato de España, donde se hace. Y nos ha tocado en Marbella, por suerte. Pues enhorabuena, mañana os seguiremos también en ese gran día, ¿no? Que yo creo que es el día tan esperado y que, habéis trabajado mucho también para organizar todo, no ha sido fácil. No, nada fácil, ha sido meses que estamos preparando eso, hemos tenido la colaboración de muchos caballeros, de los que también se van a ser caballeros, y mañana va a ser un acto súper precioso y muy, muy bonito. Para finalizar, los rangos, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en primera fila, unos señores que van, todos con las capas, ¿no? Pero sé que hay unos rangos, ¿no? Dentro de la orden. Bueno, dentro de la orden hay unos rangos, coincide la investidura de los caballeros con el Gran Consejo Magistral de la Orden de todo el mundo, así que hay todos los gran priores que llevan un cargo dentro de la orden, que están aquí reunidos para deliberar estatutos, para ver lo que hay que hacer para mejorar la imagen de la orden, para luego poder hacer obras hospitalarias. Y por eso estaban a la izquierda los que tenían un cargo y hemos puesto los postulantes por otro lado, para que todavía ellos no tienen rango de caballero y damas, pero a partir de mañana sí, somos todos iguales. Luego hay un rango interior, pero eso es lo de menos. El padre Pepe aquí de esta parroquia, siempre apoyando, ¿no? Sí, también el padre Pepe es nuestro capellán y nos hace un honor muy grande que venga con nosotros, y mañana lo esperaremos ahí en la iglesia. Muchísimas gracias. A ti. Hablamos con don Santiago, el propietario de este bonito restaurante que lleva su nombre. Y hoy, en este acto tan emotivo, él ha sido uno de los elegidos para ser caballero de la Orden Militar de San Lázaro. Buenas noches. Hola, Elena, ¿qué tal? Aquí Elena, José Elena. Muy bien, ha sido muy, muy bonita, ha sido, ¿verdad? Sí. No, yo no me lo esperaba, pero sí, ha sido muy bonita, seria y ahora queda la otra, que es mañana, que es la investidura, y esperemos que sea también. Yo había entendido que, los que se elegían caballero realmente tenían que ser personas que hubiesen hecho muchos méritos, y nosotros que lo conocemos hace algunos años, sabemos que sí, que es una persona de gran corazón y que siempre ha ayudado a todo el mundo. Y entonces una de las personas que no me ha sorprendido que fuera nombrado ya mañana caballero de la orden, ¿no? Bueno, junto con el alcalde también, que ha sido. Bueno, pues la verdad, ellos eligen a personas que han de serlo, y me han elegido a mí también. Creo que somos 25 los que se entronizan hoy,
Y bueno, pues ahí vamos, Elena. Bueno, y ya, claro, para poner broche de oro y a toda la ceremonia de Santiago, pues aquí lo ha reunido a todos, que vienen algunos de fuera, pero todos están aquí. Sí, bueno, efectivamente han elegido este sitio para la cena de gala que hacen, y bueno, me parece muy bien, porque así todos... Sí, un buen recuerdo, los que los conocemos ya, sí, con algunos que hayan venido de fuera, se van a llevar un recuerdo fantástico. Sí, yo espero que sí, yo espero que les guste la cena, y bueno, para eso he estado, y he estado todo el día, he estado metido en la cocina preparando... Adelántanos algo, ¿qué plato le has preparado? Porque yo creo que son un sibarita. A ver qué has elegido, ¿qué plato has elegido? Bueno, llevan, lo han elegido ellos, llevan una ensalada de centollo y langosta, y luego, el plato principal, una lubina con verduritas, vivita de... esa lubina de hoy, que es una maravilla. Espero que les guste. Bueno, luego hay un postrecito también, en una flor de la sartén con natillas y helado. Muchas bien. Gracias, Santiago. Enhorabuena por este reconocimiento, porque es un reconocimiento realmente a su labor, y gracias por la invitación de esta noche. Muchas gracias. Gracias por venir. Como siempre, estáis siempre en cada noticia. Sois únicos. La pareja inseparable que sois vosotros, es inmenso cómo llevan al detalle todo tipo de noticias de Marbella. Enhorabuena a los dos. Gracias.